El segundo factor es que en Castilla y León se está produciendo hoy crecimiento económico. En 2016 nuestra economía creció un 3,2% de su PIB, el 3,3% según la estimación del INE, dando así continuidad a lo sucedido en 2004 y 2015. Un comportamiento similar al del conjunto de España y sustancialmente mejor que la media de la Unión Europea, superando nuestras propias previsiones iniciales. A ello contribuyeron todos los sectores productivos, en especial el agrario y la industria manufacturera, y en menor medida los servicios y la construcción. La demanda interna experimentó una notable recuperación por el consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo, y el comercio exterior también tuvo una evolución positiva, destacando el muy fuerte crecimiento de las exportaciones. En el primer trimestre de 2017, nuestro PIB ha crecido un 2,5% anual, cifra que es justo la previsión inicial del presupuesto para todo el año. Así pues, pese a la estimación muy negativa del sector primario en un año tan climatológicamente adverso, el contexto es de claro crecimiento. Un crecimiento que, además de traducirse en creación de empleo, como veremos a continuación, está mejorando las condiciones de vida del conjunto de la población. La encuesta 2016 del Instituto Nacional de Estadística sobre esas condiciones, publicada esta misma primavera, señala que la nuestra es una de las comunidades con mayor homogeneidad social y un reparto de la riqueza más igualitario, con una tasa de riesgo de pobreza aún sin duda elevada, pero que sigue descendiendo frente a lo que ocurre en la media de España y que se sitúa casi cinco puntos por debajo de esta. La misma encuesta ofrece otros datos, como que Castilla y León es la tercera comunidad con menos hogares, que llegan con mucha dificultad a fin de mes, también la tercera de hogares con menos retrasos en pagos relacionados con la vivienda, la segunda con menor tasa de pobreza energética, y la que tiene una menor tasa de hogares en situación de carencia material severa. Unos datos... que marcan una tendencia favorable, pero con los que de ninguna manera hay que conformarse, porque detrás de ellos sigue habiendo muchos dramas personales y familiares que debemos atender. El tercer factor es que Castilla y